Vamos ahora con el escándalo que sacude al fútbol chileno. Mientras Chile anoche se iba al descanso en Montevideo perdiendo por 1-0, Sergio Jadue se iba de esta manera del país. Intempestivamente tomaba un avión con destino a Estados Unidos, solo balbuceando unas vacaciones familiares ante la insistencia de la prensa. Versión a la que, por supuesto, nadie da crédito. Todo indica que viajó a enfrentar a la justicia norteamericana que investiga los escándalos internacionales del fútbol. Pero la pregunta es, ¿en qué calidad lo hace? Una de las alternativas es que enfrente este proceso en calidad de testigo protegido. Bueno, en Chile, al menos esto se entiende como una víctima o una persona que colabora con la investigación, pero que teme por su seguridad y por su familia. Y la fiscalía le entrega todas las herramientas para que su identidad no se revele. Son los testigos sin nombre. Pero, ¿ese es el caso de Sergio Jadue? Al menos todos ya sabemos quién es él y a qué va. Otra opción, ya de acuerdo a la legislación estadounidense, es aceptar una negociación directa con la Fiscalía General. Esto se conoce como negociación de declaración de culpabilidad. Se colabora, pero se asume la culpabilidad en los hechos, algo similar a lo que acá conocemos como la delación compensada. Esto en Estados Unidos se utiliza comúnmente para poder enjuiciar a los más altos responsables de un delito, negociando con otros cuya participación puede ser menor. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del asesinato de Orlando Letelier y la calidad de testigos protegidos que se le dio tanto a Michael Townley y a Armando Fernández Larios para que, en ese caso, declararan la participación de la DINA. Esta facultad le permite al fiscal hacer un trato donde a través de una declaración de un inculpado como autor, cómplice, encubridor o testigo de un ilícito, accede con su testimonio a ciertas concesiones legales. Estos beneficios pueden ir desde penas más bajas que se cumplan en libertad, multas, devolución de dinero, compensación también a las víctimas, hasta la marginación total del proceso, es decir, no ser perseguido penalmente y quedar libre. Partió casi en silencio, abatido y con custodia policial. Así terminó su era como presidente del fútbol chileno. Mis hijos, muchas gracias. ¿Por qué él regresa en mayo del 2016? Michel, de aquí a la izquierda. Sergio Jadue voló con su familia a Miami y apenas aterrizó, fue escoltado por las autoridades locales. No lo vi nervioso. Lo vi normal porque yo ya he estado antes con ellos. No tengo idea. No puedo dar información. Su destino final no es Florida, sino Nueva York, donde colaboraría con el FBI en el marco de la investigación del caso Sobornos, destapado por el Departamento de Justicia estadounidense y que involucra a los principales dirigentes de Sudamérica. El chileno siguió el mismo camino que el timonel del fútbol colombiano, Luis Bedoya Giraldo. El fútbol, Luis Bedoya renunció a su cargo. Primero dejó sorpresivamente el cargo días antes del partido contra La Roja en el Nacional. Luego viajó a Estados Unidos, donde cerró el acuerdo con los agentes federales y finalmente llevó a su familia a Nueva York. La delación compensada sería el objetivo de Bedoya, también el de Jadue, es decir, acusar ilícitos de otros para rebajar las penas propias y evitar la cárcel. En el caso de Jadue, esos viajes terminaron sellando su futuro. El primer vuelo fue a finales de octubre, el segundo, el 9 de noviembre, presuntamente, a sellar su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El jueves regresó de ese último periplo y en el aeropuerto sus explicaciones lo condenaron. Le solicitamos reunirnos en forma urgente y extraordinaria con el fin de aclarar los interrogantes que circulaban respecto de los hechos investigados por la Fiscalía Norteamericana. Y en virtud de que el señor Jadue no dio respuesta ni aclaró las inquietudes planteadas, se le solicitó que diera un paso al costado por el bien de la industria del fútbol chileno. Palabra del presidente interino del fútbol chileno que la próxima semana definirá junto al Consejo la fecha de las nuevas elecciones que tienen como plazo máximo 60 días. Luis Larraín, Jorge Lafrentz y Antonio Martínez asoman como nombre de consenso. También surgió la opción de Aníbal Mosa, pero aún no completa un año como presidente en su club, uno de los requisitos. Otros sugieren la figura de un timonel rentado y el nombre de Arturo Salá Casani. Justamente, ese es el otro flanco judicial de la ANFP,
pues la Fiscalía de Peñalolén investiga los sueldos a los directivos que el Ministerio de Justicia calificó de ilegales en septiembre. Jadue devolvió ese dinero, pero aún no cierra su frente de problemas internos, ya que todavía tiene muchas cosas que responder en Quilín. Este directorio pedirá al referido Consejo de Presidentes que amplíe sus atribuciones a la auditoría que está realizando el excontralor sobre la administración completa del NFP. Sergio Jadue, bajo sospecha de su propio directorio, también su secretario general. El director señor Nibaldo Jaque Zúñiga dejará de participar en las reuniones de directorio hasta que no realice sus descargos por los préstamos otorgados a los clubes de la NFP y no autorizados por el directorio. Jadue fue reelecto el año pasado y su gestión debía terminar el 2019, pero el caso Sobornos lo llevó de Quilín a Estados Unidos. Bueno, y si hay alguien que conoce sobre el escándalo que sacude a la FIFA es el periodista del New York Times, David Wallstein. Ha investigado y reporteado este año todo lo que ha ocurrido en torno a la FIFA y por eso fuimos a buscarlo a Nueva York para que nos cuente, primero, qué significa o qué representa que Sergio Jadue esté hoy en Estados Unidos. More dramatic development is that Sergio Jadue from Chile, the president of the federation, has come to New York. He's come here to cooperate with the FBI, and I think that's just a very significant move. I think he's the highest ranking official of a soccer federation to cooperate with the FBI investigation. Entendemos de esto que su declaración puede entregar información importante a la investigación, pero ¿qué puede ganar Sergio Jadue con ir a Estados Unidos y presentarse ante la justicia de ese país? I think it's a very significant benefit. They probably will make a deal that they will not be prosecuted or that they will agree to some crime and probably not have to serve jail time, not be fined. Basically, you're going to see more and more of this where a lot of officials will say, hey, I'm willing to cooperate, and that means that I won't have to go to jail or something like that. Y ya son varios los dirigentes que, como Sergio Jadue, han ido a Estados Unidos a declarar. Le preguntamos entonces también por qué cree que lo están haciendo ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado si hace mucho tiempo ya se habla de corrupción en la FIFA? The whole world knows that there was corruption in FIFA. This is no surprise to anybody, right? Everybody knows there's bribery going on, and you know, you see the World Cup being awarded to Qatar of all places. There's been a lot of accusations about Russia and how they were awarded the 2018 World Cup. People know that this has been going on for a long time, and nobody was doing anything about it. So I think finally we have a government agency that's willing to investigate and take action. Y claro, ante eso cae inevitablemente la duda de si esto puede implicar aún más dirigentes de los que aún se sabe. Y le preguntamos entonces a este periodista del New York Times si, con los antecedentes que tiene, cree que los dirigentes del fútbol americano tienen miedo ante esta investigación y las consecuencias que puede tener para ellos. I think they're very scared of what we saw at the Copa America, that many of the heads of the federations did not want to go to Chile for fear that they would be arrested when they appeared there, so they stayed away. I think there's a lot of fear going on. I think also from companies that were paying the money, they're nervous. I think there's a lot of fear that of how this could impact people that are guilty.